sabemos mucho de qué se trata, es un poquitito sorpresa para las dos, pero más que nada pasarlo bien y compartir un poquito. Una cucharada y media de merengue en polvo y 50 ml de agua. Y lo que voy a hacer simplemente es agregar en ese vasito de agua, lo voy a hacer yo primero, el agua que le dejamos y vamos a mezclar hasta poder formar una pasta blanca. ¿Ya? Acá en la cocina que tenemos acá adelante, acá en este mesón grande, tenemos instrumentos. Entonces, por ejemplo, si quisieran ustedes, no sé, Enzo, Bruno, Dakata, Agustín, todos, si quisieran, por ejemplo, pintar la casa, o sea, si quieres, por ejemplo, hacer no solamente blanco, quieres hacer cami, quiero glaseado verde, quiero glaseado rojo, puedes pedir acá con un poquito de fuegocito, la tenemos más bonito por ustedes, crear un poquito de glaseado blanco y podemos colorear verde o rojo. Aquí te vayan revolviendo y si les falta, le echen un pichitún de agua más, ¿ya? Importante cuando cargan una manga, dar cuenta que yo me puse como la doblé y dejé como un espacio como doblado hacia mi mano para que tenga como espacio para poder apretarla y después hacer un nudito para que no me quede embarrada. Entonces yo tengo la manga, cargo mi manga, miren, me queda esto en la mano, después tengo harto, o sea mucho de sobra, aprieto y ahí para que no me quede todo sucio y el más glaseado, ahí hago un nudito. ¿Cachai? La Flo me cachó perfecto. Flo va a ir como avión, muy bien. Siempre con una puntita cortadita chiquitita pueden trazar líneas a lo largo de su techo. Y si llega a cortar, no importa para nada.
Por ejemplo, pueden hacer puntitos. Acá pueden hacer un corazoncito. La cara de la casa le hicimos como una nevada, como en el frontis, ¿cachai? Ah, sí. Entonces queda como chorreando. Igual cuando unamos la casa, los que alcancen pueden llevársela junta o separada. Los que la unen, igual después al pegar, puedes pegarte como ese arte como de nevado. Cuando junten las piezas para que no se vea como la línea del glaciado, ahí lo que puedes hacer es fingir como un goteo como de nieve, ¿cachai? Y queda súper, súper lindo. Trabajaron hermoso, gracias por la buena onda, demasiado simpáticos todos, demasiado talentosos. Felicito a la Flo, a Ignacio, a la Anto, a la Maya, a la Mía, a la Faustina, bueno, y a todos por participar. Muchas, muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias por ser parte de este evento de IKEA Family, que hicimos con mucho cariño para generar un evento rico, familiar y obviamente delicioso para estar aquí.
que muchas gracias. La repostería me gustó todo, así que compré muy entretenido. Muy... A mí también me gustó todo. ¿Todo cierto? Fantástico, IKEA para mí es lo máximo, así que es un curso súper. Yo encontré muy bueno el taller porque fue una instancia familiar, nosotras dos mayores, digamos, lo pasamos increíble, así que y ocupar nuestra imaginación fue muy entretenido, así que muy, muchas gracias por esta invitación, que lo pasamos muy bien. Totalmente recomendable, IKEA es family, de verdad, une a toda la gente. Nosotros pudimos hacer nuestra casa, que es fantástica, así que feliz, feliz. Nos encantó, lo pasamos súper bien con Amaya. No, es un momento pero espectacular de compartir, que se dan poco. Y no, felices, felices, o sea, nos encantan. Que sigan haciendo talleres y seguimos viniendo. Muy lindo, la verdad. Súper lindo el ambiente, que te ayuden a hacer las cosas. Y también, y bacán que nos hayan dejado participar igual, aunque no seamos tan pequeñas. Ay, totalmente, sí. Como mi amiga, Víctor, es un lugar para fortalecer la amistad. Y puedes sacar su niño interior. También, súper de artística.